guapísimos, J. Lore, y esto es... probando productos de Gustavox, parte 1, mayo 2024. ¡Bien! Bueno, pues en esta parte al final tenemos el coctelero extremo chili lima fuego. Correcto. Extremo. Los granola de chocolate y avellanas de Kellogg's extra. ¡Oh, yeah! Los Haribo Baya Beach. Sí, señora. Aquí tenemos varios colorillos. El azúcar este muscovado. Muscovado. Java. El Jungli, chocolate negro y galleta, creo que era. Sí. Nutri-Score. ¡Qué fuerte! El Estrafino Extreme caramelo con chocolate con leche. Sí, señora. Y los yogures, yogur natural sin azúcar, con su... ¿Para qué será? Para el azúcar. Bueno, para vamos azúcar. A empezar. Va a empezar J a probar. ¿Qué? Porque empezamos. El cocteleo. El cocteleo, ¿verdad? Ey, es el salado. Cocteleo. Parece que hayan rulitos, kikos. Ahora lo enseño, poco a poco. Poquito a poco. Vale, he roto lo que no tenía que romper. ¡Qué bien! ¡Muy bien, Lore, muy bien! ¡Así se hace! ¡Con estilo! ¡Con estilo! ¡Cari guapi! Cóctel de productos de aperitivo, cacahuetes y maíz con sabor chili y lima, con edulcorante. ¿Por qué? Por cada 100 gramos tiene 516 kilocalorías, 29 gramos de grasas, de azúcares 2,1, de proteínas 13 y de sal 1,4. Free Rabbit. Tiene como aritos de estos. Muy bien. Voy probando el arito. Sí. Ahora te elijo los aritos estos que son como los bits. Tubulares, ¿no? Ahí medio tubulares. Sí, más o menos, sí. Está empezando a picar, ¿no? Poquillo, Chili lima, triangulitos. Sí, señor. Es que no sé si se ve muy bien. Y maíz, normal. No hay cacahuetes. Ah, sí, sí que hay cacahuetes. Ah, no hay cacahuetes. No, son esos, son los aritos, los tubulitos, los triangulitos. Y Jota nos dice... ¿Qué tal? Bueno, si quieres cogerte así un poco de agua, de todo. Va, dame un poco de todo, va, un poquito de todo, para acabar de sufrir. Para acabar de sufrir un poco. Así más o menos, creo que hay de todo. ¿Qué compra? Te abro el agua, pero quiero, no, quiero una servilleta, porque estoy pringada. Y si toco otras cosas. Igual que con los nuevos sabores chetos, ¿no, Lorea? ¿Sabores chetos? ¿No has visto la publicidad? No. ¿Qué publicidad? ¿De los chetos? No. Bueno, la publicidad trata de... Tú abres la bolsa de chetos, ¿vale? Y la gente pues empieza a comer. Y se le hacen todos los dedos naranjas. Ah, bueno, pero eso es más viejo que la tos. Eso ya hace tiempo que está. Pues lo están haciendo a todas horas. Es decir, tengo los chetos. Fantastic. Fantastic. Y sale todo. No, pues lo que le pasa a la gente es que quiere descolgar el teléfono y no puede ir descolgando con la nariz. Ah, no. O tiene que hacer algo con las manos. El que iba a la oficina y no sé qué te comía y dice, no, que tengo los chetos. Toda la mano. Bueno, es parecido, pero no. O el que se va al campamento, le tiene que ayudar, pero dice, no, que tengo todos los chetos. Entonces, muy picante. ¡Ah! No hemos leído lo que decía esto. Ni tampoco tengo los panfletillos, porque lo tenía aquí, pero alguien me lo ha quitado. Pero panfletillos no es eso. No, eran más cosas, pero bueno, da igual. Vale. Cocteleo Extreme. Chili lima fuego. 1,75. Desafía los límites de tu paladar con los sabores más extremos de Cocteleo Extreme. La gama más explosiva y atrevida. Pensada para la generación Z, con dos sabores muy picantes que harán explotar tus sentidos: chili lima fuego y teriyaki ardiente. Dos sabores muy hot para los paladares más atrevidos. Muy atrevido. Disponible en supermercados e hipermercados. Sí. Perdón.
Vale, ¿qué más vamos a probar ahora? ¿Quieres probar el yogur? Vale, el yogur. Pues si te quitas. Sí, sí, toma, toma, toma. El yogur natural, ¿cuánto te ha costado? No lo sabemos. Pues creo que 75 céntimos los cuatro. Pues, vale, voy a hacer una cosa. O algo cosa. Así. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a tirar el caldo. ¡Oh, yeah! Te voy a tirar el caldo aquí. Bueno. Vale. ¿Otra servilleta? Bueno. No, no, ya está, ya está. Espero no habértelo pringado. Vale, el moscovado. Moscovado. Producto del mes, pone. Azucarera java suave, 1,50. El java suave es un azúcar moreno integral de tipo muscovado, no refinado, de origen natural, procedente de Isla Mauricio. Dará a tus preparaciones postres y bebidas sabores y aromas exóticos, singulares como notas de mantequilla, caramelo y vainilla. Disponible en supermercados e hipermercados. Que te sepa el yogur a mantequilla, no sé yo, ¿eh? Pero bueno. Ahora lo probaremos. Bueno, pruebo primero sin el eso. Prueba. Lo voy a probar primero. Ya estoy haciendo un autista con la izquierda. No, no sé yo si lo puedo abrir. Está súper duro. Vaya, no hemos traído ni los completos, ni unas tijeras, nada de nada. Bueno, pues nada, ese. No lo he podido abrir. ¿No? Qué va. Pues vaya, abre fácil de caca. Del caca que esto no se ha abierto. No. Vaya, abre fácil. Está cerradísimo. ¿No? ¿Me lo parece a mí o está cerradísimo? Es cerradísimo. ¡Ole, ole! Sí, ole, ole, los cojones. Bueno, por cada 100 gramos tiene 399 kilocalorías. 0,2 gramos de grasas, 98,7 gramos de azúcar. No le hagas al vuelo. ¿No? No, espérate. 98,7 gramos de azúcares y, bueno, menos de 0,03 de sal. No, la cuestión es... ¿Lo ves? Es que se ha quedado ahí. Vamos a quedar pendientes. No, espero que no. Ahora sí. Ponlo con este. Lo tiras con ese y yo lo remuevo. Y lo remuevo con esta. Ahí ponle cantidad, que no tiene sabor eso. Bueno, a ver, va, sí. Vale, remuevo con esta. Vale. Si no me ha parado el rollo, no me voy a acabar el yogur, ¿eh? Te lo digo. No te lo digo yo. ¿Por qué no te tiene que acompañar? No lo sé. Bueno, el azúcar normal sí que está bueno. Porque yo compré los yogures para hacer el otro día y me acabé todos los yogures que hacer el vídeo. Hombre, se ha hecho coloradito y todo. Ya ves, ¿eh? Se ha hecho ha cogido así, personalidad. Ha cogido color. Color vamos marroncillo. Allá. Vamos allá. Está bueno. ¿Sabe a mantequilla? No. ¿Sabe a vainilla? No. ¿Y a qué sabe? Azucarado. Yao. Pues muy mentirosos, ¿no? Ahí. ¿Y cómo que hay? Sabe azucarado, ya está. Es como si fuera la panela, ¿no? O azúcar normal. O azúcar normal. Ah, pues bueno. Bien. Está bueno, está bueno. Ahora puedes. Lo dejamos aparte. Y ahora puedes utilizar. Te compras sin azúcar y los pones. ¿Qué quieres probar más? ¡Pan! Vale. Los cereales con paracaídas. Que también son ahora difícil. Ah, no, pero esto se ha abierto más fácil. A la próxima tijera, sí, hijo. Vale. Oh. Pues sí que tiene pinta de que hayamos probado esto, ¿eh? Ya, me suena un montón. Extra chocolate y avellanas, 4,25. Despierta tus sentidos con una deliciosa combinación de crujientes granolas de avellana e irresistibles trocitos de chocolate y avellanas tostadas, de extra de chocolate y avellanas de Kellogg's.
ahora con un nuevo diseño manteniendo su mismo sabor delicioso. Empieza tu día con un ritual de placer sin remordimientos. Disponible en supermercados e hipermercados. De momento mi primer puesto. Tu primer puesto. Y después supongo que el azúcar. Sí, después el azúcar. Vale, pues... ¡Siguiente! ¿Qué vamos, con las chuches? Vale, las chuches. ¡Qué bien! ¡También! ¡Viva los dientes! Vale, a ver si te... Es que no sé si habrá... A ver... A ver, el verde, el naranja y el rojo, ¿no? ¡Oh! Ah, no, y amarillo. Pero a lo mejor falta que no cambie lo de dentro. Supongo que no, que todos los amarillos serán iguales. Porque eso lo hacen en un así. No, todos los, todas las cosas esas, todos los diferentes. Vale, pues ahí tenemos... Oye, pues huele súper bien, ¿eh? ¿Sí? Oh, yeah. Sí, sí, huele muy bien este. Creo que no huele, es como... Dice un euro. Vaya Beats. Haribo. Descubre los nuevos Vaya Beats geles dulces... rellenos de sabores frutales, de tamaño perfecto para picotear, apto para vegetarianos, una explosión de sabor y color en un solo bocado, disponible en supermercados, hipermercados y otros puntos de venta habituales, o sea, supongo que kioscos. Bueno, bueno. Esta olía bien, ¿eh? A ver, ¿y qué dice aquí de...? Está ¡ay, no, no! No he dicho lo de la granola. ¡Oh, granola! Y lo del azúcar, sí. Por cada 100 gramos tiene 491 kilocalorías, 25 gramos de grasas, de azúcares tiene 21, proteínas tiene 8 y de sal 0,68. Vale, y los Haribos tienen por cada 100 gramos 381 kilocalorías, 4,9 gramos de grasas, de azúcares 61, proteínas 1,7 y de sal 0,20. 100 gramos. Vale, siguiente es el Jungli. El Jungli. El Jungli, que tiene por cada 100 gramos 531 kilocalorías, 30,5 gramos de grasas, de azúcares tiene 44,3, de proteína 6,2 y de sal 0,06. 125 gramos y galleta con chocolate. Yeah. Oh, están tematizados, ¿no? Pues no lo sé, porque ahora lo veremos. A ver si lo puedo abrir bien. Aquí no necesito dientes. Los dientes de Lore, el arma perfecta. Ah, está blanquito ya. Pero sí, tiene color, tiene los... Bueno, no se ve. No se ve para nada. Me da pringa el choco. Pero no sé si se distinguen. El león, el cocodrilo. Oh, yeah. No, el león no, es un tigre, perdón. Me estoy deshaciendo. Porque ya empieza el calor. Toma, la jirafa. Oh, la jirafa. Sí. Son trocitos de galleta y chocolate negro. Si me pasas una servilleta te lo agradeceré. Voy. Sí. Ya lo pringao. He pringao. No está mal, no está mal. A ver, chocolate negro. No. Pero aún así tiene bastante azúcar. Sí. Está muy azucarado. Pues ya sé que tienes en la mano estará más. Bueno, espera, que no lo he leído. Oh, yeah. Nestlé Jungli, 1,69 para los amantes de los sabores más intensos. Ahora Nestlé Jungli en chocolate negro. Delicioso chocolate negro con auténtica galleta Jungli. Encuéntralo ya en tienda habitual. Disponible en supermercados e hipermercados. Hipermercados, perdón. Vale, y tenemos esta tabletilla de Nestlé, que tiene por cada 100 gramos 510 kilocalorías, 26,6 gramos de... No, perdón. 26,8 gramos de grasas, de azúcares 52,4, de proteínas 4,7 y de sal 0,31. ¿Y también tienes que usar los dientes? No. Menos mal. Esto se puede, sí. En teoría se puede. Lo que pasa es que está rellena, ¿eh? Rellena. Y se está deshaciendo toda. Y se está saliendo todo. Se está saliendo todo el caramelo. El caramelo. Bueno, esta es Nestlé Extra Fina Extreme Galleta y Caramelo, 1,19. ¿Estás preparado para la experiencia más extreme de Nestlé Extra Fino Galleta y Caramelo? Descubre ahora el nuevo delicioso chocolate relleno con múltiples capas de placer.
Los nuevos sabores son fruto de combinación de tres capas de sabor que crean una experiencia única, disponible en supermercados y hipermercados. ¿Qué tal? No, ¿se notaba el relleno? Vale, ¿y qué es lo que más te ha gustado? A ver, voy a hacer un primer puesto. ¿Primer puesto? Se supone que aquellos más sanos, los ¿qué? Cereales aquellos, o es mentira también. A ver, se supone que son de avena, pero siguen teniendo chocolate. De grasa son 25, supongo que por el chocolate. Bueno, también la avellana tiene grasa, pero bueno, no sé. Va, por un tema más equilibrado, por lo que pueda ser, y está bastante bueno, primer puesto, ¿eh? Los extra granola, chocolate y avellana, pero a ti no te ha dado avellana. A ti no te gusta mucho la avellana con eso. Ya, pero bueno, lo que es el pack este está bueno, está bien. O sea, el compacto es la avellana. ¿Qué más? Segundo puesto, la chuchería. Sí, olían bien. Está muy buena, ¿vale? Son nuevos. Tercer puesto, me aventuraría a decir cualquiera de los dos chocolates, pero no sé cuál. Mira, como me cae mejor esta portada. El Jungli primero. El Jungli primero. Vale, y pero este también está muy bueno. Que yo diría cuarto puesto, ¿no? Sí. Quinto puesto, el Moscovado. El Escobado. Muscovado. Muscovado. Se llama Java Suave. Y último puesto, aunque para alguien que le mola el rollo podría ser de primer el puesto. El Cocteleo Extreme de Chili Lima. Para noches temáticas. Sí. Pues ya lo tendríamos, ¿no? Ya lo tenemos. Ah, espero de la segunda parte. Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo, dale me gusta. Si no sois caribapes, suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales. Seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales, activar la campanita para que no se pase ningún vídeo. ¡Ya! ¡Hasta luego de Gustavoxes! ¡Hasta luego de Gustavoxes! ¡Jo, jo, jo!